Mundo Pyme. Un saludo para todos mis suscriptores, un abrazo bien fuerte de oso. Hoy les estoy saludando nada más y nada menos que Talam, desde el Parque Centenario, señores, acá en la ciudad de Ibagué. Les recuerdo que estoy en la carrera quinta, con calle décima. Estoy saludando de verte, señores, nada más y nada menos que en honor a este hermoso paisaje que ven acá. Bueno, les cuento un poquito, por aquí vamos recorriendo en bici. Les cuento que este mega parque, como le llamo yo, tiene esta vía, esta carretera que le da el círculo completo al parque dentro del mismo. Esto es maravilloso para venir a ejercitarnos, una buena opción un fin de semana como hoy, a trotar, a hacer ejercicio, a venir a relajarnos un poco de la vida que está nosotros. Venir a relajarnos un poco del ruido de la ciudad, me parece. Usted cuando llega acá se transporta completamente y se comunica con todo lo que es la naturaleza de este hermoso sitio. Hay variedad de árboles, de pájaros, se escuchan muchos pájaros. Recomiendo para que vengan a hacer ejercicio, es un excelente recomendado sitio para venir a los que les gusta ejercitarse. Estoy un poco cansada porque estoy haciendo también ejercicio, no crean que estoy por acá nada más chechareando y hablando, no, también estoy haciendo ejercicio y estoy cansada, muchachos. Les recuerdo que ese parque, ese puente que ven ahí, perdón, ese puente es en pura madera, lo tienen muy, muy mantenido. Acá viene mucha gente a trotar, a hacer ejercicio. Estoy sudada, si vieron que estoy trabajando, estoy haciendo ejercicio, miren, por si no creen, estoy haciendo ejercicio. Bueno, hoy me despido desde este hermoso paisaje. Les recomiendo que vengan a hacer un poquito, o quieran hacer un poquito, y vengan, relájense un poco de los carros, de la bulla de la ciudad, del tren, del trabajo. Vengan y disfruten, por lo menos yo soy muy amante de la naturaleza, soy defensora de este ámbito en la vida, que es muy importante. Voy cansada. Bueno, entonces ya saben, no pueden venir acá a la ciudad de Ibagué, sin antes haberse dado un chapuzón por acá, sin haberse dado una vuelta. Así que invito a todos los que viven acá en la ciudad que aprovechen este hermoso sitio que tienen, esta riqueza de parque, que todavía podemos encontrar ejes ambientales, pero ejes ambientales reales, muy limpios, muy protegidos, muy naturales. Vengan, y a los que vienen de otra ciudad, claro que sí, no se pueden ir sin antes venir acá a el Parque Centenario.